son las imágenes captadas este jueves por un aficionado. Rápida extensión del fuego a 4 días de iniciada la emergencia. El Parque Nacional Torres del Paine en llamas obligó al gobierno a tomar medidas. He decidido decretar zona de catástrofe la provincia afectada. Ya contactamos a la organización FEMA en Estados Unidos, que es especialista en este tipo de situaciones, a la institución de emergencia de Australia. La provincia de Última Esperanza en Magallanes es la afectada. Hasta allá viajaron los ministros de Agricultura y de Medio Ambiente para monitorear el incendio. 400 evacuados y el cierre del acceso al parque por todo enero son algunas de las consecuencias. Si bien se esperan lluvias, las autoridades no disponen de pronósticos favorables. Estamos en un escenario de características bastante extremas. Se conjuga por un lado una topografía muy compleja. Se mantienen fuertes vientos en la zona y además estamos frente a una vegetación altamente combustible. Podríamos considerar que es un desastre ambiental mayor. Aquí hay especies protegidas, hay lenga, hay ñirre, hay animales también. La gestión de la moneda no ha estado exenta de críticas. Pese a que se convocó a un comité de emergencia en la UNEMI, grupos ambientalistas califican de tardía la reacción. No existe una planificación adecuada. Hay fuerzas suficientes. Tenemos miles de soldados del Ejército de Chile en esa zona que podrían ser desplegados rápidamente. Sí, claro, hay una planificación, si hay una preparación, si hay un entrenamiento del personal. El gobierno aumentó a más de 300 el número de brigadistas de la CONAF y del Ejército, mientras que se sospecha que las causas del incendio serían de responsabilidad humana. Carla Olivares, CNN Chile.